a la Madre de Dios, María, de todas las Marías, la doña, dueña del amor. ¿Quién fuera tus ojos, oh María, para ver realmente? ¿Y quién es Dios? Pero yo soy nada en ti, María. La canción, además de Juan Gabriel. Wow. Kevin Aguilar, del equipo Mau y Ricky. A ver, póntelo, eso, ya está. Muy bien. Mero. Yo no quería que terminara la presentación. ¡Qué locura! Mau y Ricky. Estoy así, o sea, inflado del orgullo. Estoy que no me puedo creer. Desde que lo escuchamos en las audiciones, nosotros sabíamos que en cual fuera el equipo en el que tú te fueras, ibas a llegar a la final. Mi trabajo, más que ser cantante, es yo soy un servidor de la gente. Ricky y yo estamos aquí para servir. Punto. Si tú llegas a entender eso, tu talento va a sobresalir aún más, porque tu voz está no al servicio tuyo, está al servicio de tu público. Y a mí me emociona tanto saber que millones y millones de personas te van a escuchar a ti. Más allá de que tienes un talento y que eres un artistaza, se nota que tienes un corazón que Dios va a usar para impactar la vida de mucha gente, bro. Kevin, tu voz es de otro planeta y tu manera de interpretar. Pero te quiero invitar a que por más que lo escuches seguido, no te acostumbres a eso. No te acostumbres a escuchar elogios y piropos y darlos por sentado, darlos por hecho. No te lo tomes a la ligera. Cuando cada uno de los que estamos aquí te estamos diciendo lo que sentimos de corazón, no te acostumbres a eso, porque sabes que es triste llegar a un momento donde tú te crees lo que te están diciendo. O sea, es importante tú sentir que eres increíble en lo que haces, que eres bueno, que le dedicas el tiempo que es. Pero que otra persona piense eso de uno, eso tiene que ser un regalo siempre, ¿no? Entonces, te invito a que permanezca ese espíritu de agradecimiento y de gratitud en tu corazón, porque de esa manera no se te va a subir aquí. Porque la única persona que puede poner una piedra de tropiezo para el resto de tu carrera y lo que te espera de éxito musical, de fama, dinero, lo que sea, la única persona que puede poner una piedra de tropiezo eres tú mismo. Si tú empiezas a creértelas demasiado, si empiezas a ser mala persona, no dejes que eso se te suba aquí, por más que te lo digamos mil veces. Y después de decirte eso, te voy a decir posiblemente el piropo más chévere que te he dicho de todos los que te he dicho. Nosotros hemos hecho 3 temporadas de La Voz. Hemos hecho 2 aquí en México, hemos hecho 1 en la Argentina. Y hemos visto muchas voces, muchas. De todas las voces que yo he visto, yo no estoy más seguro de un artista, de todos los que he visto, no solamente en mi equipo, de todas las voces que he visto, yo no estoy más seguro de un tipo que tú. Yo estoy seguro. Gracias. Que tú vas a sobresalir en esta industria. Te felicito mucho. Nada, un aplauso para ti, otro más. Gracias. Muy bien, Kevin. Uf, eso, felicidades. Bravo, Kevin. Bye, Kevin Aguilar. Hasta luego.